chipirones, y tenemos los chipirones ya cocidos con las cabezas quitadas, la parte de los ojos, solamente el aceite de oliva virgen, sal y 3 huevos. Con eso hacemos una tortilla de chipirones. Para los que no lo sepan, es como el calamar, pero en pequeñito. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es los huevos, pues batirlos, integrar. Esto es muy sencillo, es lo mismo que se puede hacer practicando tortilla. Vamos a batirlo. Echamos un poquito de sal. Tres huevos. Es poquito, pero para 2 personas, una tortillita lo está muy bien. Ya prácticamente está ligada. Bueno, pues ya está batido. Ya va. Vamos a enchufar la placa de inducción. La ponemos. Le echamos una gotita de aceite, poco aceite, con eso es suficiente, con eso es suficiente. Echamos los chipirones. Y de inmediato ya le echamos todos los huevos batidos. Bien. Ahora lo ponemos aquí para mezclarlo. Que bien mezclado por todas las partes, ¿vale? Vamos a bajar el fuego un poquito. 1200, 800. Las acelgas se coge después de hervirlas solamente las hojas. Ya tenemos en la sartén las hojas hervidas y la cebolla triturada, sal y 5 huevos y el aceite. Empiezo con las acelgas, la cebolla triturada,
el aceite, más o menos. La sal, que además le pondré sal a los huevos. Se va mezclando para luego poner los huevos. Vamos a ponerle la sal a los huevos para batirlos y echarlo a la tortilla para cuajarla. Ya está medio cuajada. Ya tenemos la tortilla terminada. Está para comérsela. Hola, buenos días. Vamos a preparar una tortilla de cebolla tierna de mi huerto, dados de queso, de dos tipos de queso, con 4 huevos. Aquí tenemos el aceite virgen de oliva, la sal de hierba, podríamos decir. Primero vamos a preparar la clara en cocción, la tapamos para no ensuciar, se puede tapar con papel de servilleta, papel fino de cocina, porque no se quema. Como es de inducción magnética, no se quema. Si fueran de las otras normales, de inducción normal se quemaría por papel. Así que vamos a poner de ahí. Vamos a poner de ahí. Esta sartén que la vamos a echar con un poco de muy poquito aceite.
partido. Y lo primero que vamos a hacer es echar las cebollas cerdas.
y ya la definitiva, que la vamos a dejar así, apagamos todo y apagamos. Y aquí tenemos la tortilla. Perfecto. Una tortilla de queso con cebolla tierna del huerto. Bueno, pues aquí tenemos la tortilla de cebolla tierna de mi huerto y taquitos de queso de dos tipos, manchego, la de bola y dovela. Es una tortilla que está buenísima, buenísima y es fácil de hacer. Así que si os ha gustado, pues pincha me gusta o suscribirse, lo que queráis. Buenos días.